Muchos nos preguntamos cómo se puede formar o forjar una mente de campeón. ¿Realmente eso existe? ¿No existe? ¿Será una realidad ante los momentos que estamos viviendo? Y para ello, pues bueno, qué mejor que invitar a un campeón de vida que se llama Yair Ocampo. Y Yair Ocampo, además de ser atleta olímpico, actualmente ya es entrenador personal. Me está platicando de su proyecto y la verdad está muy, muy, muy interesante. Y qué bueno que hay personas que lo hacen esto como lo es él, todo un profesional. ¿Cómo estás, Yair? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí y de compartir experiencias, de aprender un poquito de lo que tú haces y yo tratar de expresar todo lo que he aprendido a través de mi carrera deportiva o el mundo del deporte, obviamente, pero gracias. No, al contrario, te agradezco mucho el que hayas aceptado la invitación y he visto, pues bueno, los reconocimientos que tú has logrado representando a México y me gustaría que tú, desde tu, pues ahora sí que tu experiencia, nos platicaras quién eres, o sea, quién es Yair Ocampo, esta parte que a lo mejor nosotros nos vemos y sabemos que eres el clavadista, que eres entrenador, pero ¿cómo te consideras tú como persona? ¿Quién es Yair Ocampo? Pues mira, soy un luchador incansable, o sea, las caídas no me abaten y más porque tengo más de 25 años de carrera deportiva. Realmente no soy clavadista, no soy nada de las etiquetas que tengo. O sea, te puedo decir, soy clavadista olímpico, soy licenciado en mercadotecnia deportiva internacional, estoy estudiando una maestría, soy medallista mundial, soy medallista de Copa del Mundo, soy clavadista olímpico, pero realmente no soy nada de eso. Estos son puras etiquetas y yo soy ser humano antes de todo lo demás y soy una persona que siempre está tratando de llevar al límite a su cuerpo. O sea, me encanta saber para qué está hecho todo mi cuerpo y no he encontrado todavía aún el límite de mi cuerpo y de la mentalidad. O sea, todo el tiempo, todos los días estoy tratando de aprender algo nuevo y exijo a mi cuerpo todos los días con entrenamiento a llevarlo al límite. Y sé que al otro día mi cuerpo me va a estar dando más. Entonces, estoy ahí tratando siempre de llevar al límite en todo lo que hago, tanto mental, espiritual y físicamente. Algo que es más interesante de lo que nos estás platicando es el aprender algo nuevo. Tú dentro de esta profesión que elegiste hacer al más alto nivel, o sea, ¿qué te enfrentaste? ¿Cómo fue este tema en el que tú decidiste, bueno, voy a ser un clavadista y quiero ser olímpico? ¿O eso fue una consecuencia de algo que tú hiciste del tema del aprendizaje y de llevar esto al límite? ¿Cómo se desarrolló tu carrera y qué nos podrías compartir de ello? Mira, esto empezó cuando yo tenía 5 años, obviamente a los 5 años yo no sabía ni lo que quería, no sabía qué me estaba enfrentando. Yo empecé este deporte porque mi mamá me inscribió a los clavados cuando yo tenía 5 años. Yo en ese momento hacía varios deportes, estaba en un plan vacacional en donde hacía, pues jugaba fútbol, hacía voleibol, también hacía taekwondo, hacía kickboxing, pero clavados desde el día 1 que yo empecé. De hecho, llegué sin saber nadar al 100% y cuando mi mamá me ve en el trampolín de 3 metros, me acuerdo que ella me dice, porque yo no me acuerdo absolutamente de nada, me dice que ella me vio en el trampolín de 3 metros en el primer día que llegué a los clavados y empezó a gritar, no, no, mi hijo no sabe nadar, mi hijo no sabe nadar. Entonces vio que me lancé y salí nadando como perrito. Y de ahí, o sea, ya como mi mamá me dijo, no, pues yo creo que sí le gustó y me volví a subir y ya desde ahí empezó como mi carrera sin una visión a largo plazo, ¿no? Entonces, el entrenador que me tocó en ese momento fue mi único entrenador desde los 5 años hasta los 21 años. Prácticamente fue como mi segundo papá. Pero si ese entrenador me hubiera tocado en otro deporte,
hubiera hecho ese otro deporte. Entonces, influyó mucho el entrenador para que yo me quedara enclavados y fuera de alto rendimiento. Entonces, hasta los 9 años, yo compito en mi primera Olimpiada Nacional en 1999, que fue en Mérida, Yucatán, y de ahí agarro 2 medallas de plata. Ahí fue el primer momento en que yo me visualicé para el futuro. Era 1999, mis primeras 2 medallas, salgo en el periódico, me entrevista la gente, empiezo a ganar una beca, me empiezan a pagar por algo que ya hacía a los 9 años, y pues eso me gustó, me gustó ganar. Al siguiente año, Sydney 2000, empiezan los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cuando Fernando Platas estaba en su mejor momento. Fernando Platas agarra la medalla de plata. Entonces, desde ahí fue la imagen fuerte de ver Juegos Olímpicos, de ver a un mexicano ganar una medalla olímpica. Y desde ese entonces me acuerdo, y lo sigo diciendo en todas las entrevistas, que yo voy a ser el siguiente medallista olímpico en el trampolín de 3 metros. Después de Fernando Platas, no ha habido medallista olímpico mexicano en el trampolín de 3 metros. Entonces, pues van a pasar 20, 21 años para que llegue otro medallista olímpico, y pues siempre lo digo, seguro de mí mismo, de que yo voy a ser el siguiente medallista olímpico. Me encanta porque nos comentas algo, hay dos puntos muy, muy importantes en esto que tú nos estás comentando, y tiene que ver con esta mente de ganador que tú tienes. Primero, hubo un entrenador que influyó en tu vida. Aquí es lo que mucho se denomina como el tema de tener un mentor, porque tú mismo me lo acabas de decir y puedes complementar si tú quieres con lo que estoy diciendo. Si no hubiera sido por él, o sea, si él no hubiera estado, quién sabe, a lo mejor si hubiera seguido con esto, pero si él se hubiera cambiado de deporte y tú hubieras estado ahí, de seguro hubieras hecho ese deporte a nivel profesional. ¿En qué sentido este entrenador te motivaba, te decía palabras, o qué fue lo que él vio en ti, sacó en ti eso de lo mejor que tú tienes, que otra persona, a lo mejor tú has visto en otras carreras que no ha hecho? ¿Qué hizo ese entrenador en ti? Primero, los primeros mentores fueron mis papás, porque si mis papás no hubieran tenido el valor de llevarme todos los días al entrenamiento, aunque fuera el entrenador, yo no hubiera llegado a ningún lado. Mi mamá se pasó casi 8 años de su vida llevándome todos los días 2 horas de ida hacia la alberca, esperarme ahí, salir hasta las 8 o 9 de la noche y 2 horas de regreso para mi casa en transporte público. Ella cargaba la mochila de la escuela, la mochila del entrenamiento y la comida. Entonces, cuando íbamos para la alberca, yo iba comiendo en el transporte público, me iba cambiando y iba haciendo todo. Entonces, yo llegaba, de hecho, a mi entrenador le pagaban solamente de 3 a 5 de la tarde. Él nos citaba a las 2 y salíamos hasta las 8. O sea, realmente mi entrenador en ese entonces ganaba muy poco, pero él traía la mentalidad de campeón, de querer ser el mejor entrenador de clavados. Entonces ya lo logró, tiene 2 premios nacionales del deporte, pero empezaron mis papás. O sea, si no hubiera sido por mis papás, yo no hubiera llegado a ser clavadista, y obviamente ya que mis papás hicieron todo ese esfuerzo, el mentor de mi entrenador fue darle la paciencia a mis papás de que todo es un proceso y cada uno tiene caminos diferentes. No porque el de al lado llegue más rápido quiere decir que tú tengas que llegar al mismo momento que él a tener una medalla. No, cada uno somos diferentes, cada uno somos únicos y especiales en lo que hagamos, y todo mundo tenemos carreras diferentes. En este caso de los deportes, hay muchos que tienen medalla olímpica 15, 16 años y hay otros que la logran hasta los 31, 32 y los dos tienen éxito. Y hay otros que incluso no tienen medalla olímpica y eso no significa que no tengas éxito. El éxito no es medible. El éxito no tiene que ver nada con las medallas, no tiene que ver con lo económico o con lo material. El éxito se vive todos los días a través de momentos y experiencias. Esa parte de la frase, el éxito está para enmarcarlo. El éxito no es medible,
el éxito se vive en todos los días, en todos los momentos. Exacto. Eso lo estoy apuntando porque me encantó esa frase. Y fíjate, dentro de los puntos que tú también platicaste, tu mentor tenía esta, como esta sed de seguir haciendo cosas trascendentales. Tú mismo decías, bueno, él quiere ser el mejor de México y ya dices que ha ganado 2 premios y pues esta es, yo siento que aquí es, ¿qué nos podrías hablar como de este tema de la congruencia? Muchos pensamos, Yair, que el tema de, pues de que tener muchos seguidores, de que te den like, de que a lo mejor tener la aprobación de las personas es como lo más importante, pero el propósito del para qué hace las cosas que dice Simon Sinek en el libro de Lo que importa es el por qué y por qué los grandes líderes se inspiran, porque este es un tema de liderazgo y el liderazgo tiene varias como vertientes en el tema de la congruencia, es lo que a ti te inspiró, es esta cuestión de que él quería ganar, quería crecer y tú lo viste, no es algo que te platicó de, oye, Yair, yo quiero ser el mejor coach. Y ahí el coach ahí sentado leyendo una revista y la madre, ¿no? ¿Cómo, sí, fue, ¿no? ¿Cómo fue lo que él tú viste de él? Lo primero de él es que él nunca fue clavadista. Él nunca se tiró un clavado y nunca lo vi tirarse un clavado. O sea, él fue entrenador de educación física y se especializó en este deporte. Entonces empezó a entender este deporte viendo a clavadistas, viendo en ese momento a Fernando Platas, a la selección de ese momento, y aprendiendo con el entrenador de Fernando Platas, que era Jorge Rueda, Paco Rueda, los hermanos Rueda, y él empezó así a aprender en cuestión de videos. De hecho, se ganó hasta un viaje a China, se fue un mes como de campamento a China, y lo único que hizo fue tomar fotos, tomar videos, y así él iba aprendiendo. Entonces, como él iba emprendiendo, nosotros también íbamos aprendiendo porque íbamos los dos de la misma manera. Éramos sus pupilos. Era su primera etapa como entrenador y nosotros ahí íbamos subiendo con él. Entonces, obviamente muchas cosas pudo haber mejorado, pero con la convicción siempre desde el primer día que yo llegué con él era de subir, subir y ser los mejores. Entonces, Lo que yo me di cuenta era que se quedaba más tiempo que los demás. Entonces, desde ahí ya se veía las ganas. Tal vez yo en ese momento no lo veía porque estaba demasiado chiquito y no tenía la conciencia como tal para darme cuenta de lo que estaba haciendo el entrenador. Pero mis papás lo veían. Entonces, mis papás le dieron la confianza a ese entrenador de que me tuviera el tiempo que fuera necesario para que yo fuera mejor clavadista. Entonces, desde ahí empezó. O sea, fueron los dos, tanto atletas como entrenador, ir creciendo y creciendo y creciendo. Y cuando ganamos las primeras medallas, pues desde ahí nos agarrábamos y pues no paramos. Fíjate que algo que, o sea, como que cambia el tema de la mentalidad, esto que tú comentas, pues el entrenador no era ni clavadista, pero sí tuvo el deseo de aprender de esta profesión y los llevó a ustedes de la mano. Entonces, mucha gente, Yair, se la pasa en la vida diciendo, no, pues es que yo no nací para hacer eso. ¿Tú qué le podrías decir a estas personas que de repente han llegado a este tema de la frustración, de abandonar sus sueños, de no continuar con sus anhelos, con sus deseos en su vida? Pues más bien que todo lo que piensan se queda ahí, en pensamientos, o sea, se queda en la nube. Y lo único que les faltó es como jalar esos pensamientos y ponerlos en acción. O sea, realmente las personas que triunfan, los que ves más famosos o los que tienen más logros, son los que se pusieron a trabajar. O sea, el trabajo duro vence al talento cuando el talento no se está esforzando. Y mucho del problema de Latinoamérica es que cree que todo lo sabe y cree que ya está, o sea, se empieza a estancar porque ya se siente bien en algún punto. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre evolucionar. Si estás mejor, siempre se puede estar aún mejor. Entonces, todo el tiempo tenemos que ir a ser mejores, evolucionar, aprender, fallar y otra vez. Siempre tener la paciencia de que no todo llega de la noche a la mañana. O sea, la carrera de vida
es como una casa, poner bien firme los cimientos, ir poniendo cada tabique bien puesto para que tú puedas construir los pisos que tú quieras. Si tú quieres todo rápido, pues así se te va a ir. Así como llega rápido, así se te va. Lo que te cuesta trabajo, lo que le tienes paciencia, pues es lo más sólido que tienes. Entonces vas poco a poco, vas poco a poco. Y lo que les podría decir es que dejen de ver el éxito de los demás y empiecen a construir su propio éxito. Nos estás compartiendo frases súper poderosísimas que he estado aquí apuntando. Y algo que también que nos has comentado que también se me hace muy importante, Yair, es el tema del gusto por ganar. ¿Tú consideras que el decir yo quiero ganar todo el tiempo, ser un ganador, o sea, es algo malo, es algo bueno, o qué nos puedes hablar con respecto a esto de la sed de ganar? Pues es que es algo bueno con conciencia. Todas las medallas que ganas, todo el dinero que ganas, todos los followers que tienes, los likes, todo el hecho, todo lo que engloba la fama, todo eso es ego. O sea, lo sabemos, más bien lo tenemos que saber. Todo eso es para alimentar el ego y no está mal, pero lo tenemos que tener consciente de que es para el ego y tenemos que saber que no somos nada de eso. Entonces, el pensar querer ganar, prefiero pensar querer ganar a pensar voy a perder. La mente es una tierra fértil. Todas las palabras que nos decimos son semillas. Entonces, todas las palabras son tan poderosas que te pueden echar para abajo o te pueden ir para arriba. Entonces, cualquier semilla que pones, uses una semilla fértil para que puedas crecer el árbol tan grande como tú quieras. Entonces, yo lo que prefiero es obviamente decirme que soy el mejor, que soy el campeón, que soy suficiente todos los días. Entonces, eso me hace automotivarme inconscientemente y que me la crea. O sea, aunque yo no sea el mejor, si yo me empiezo a decir todos los días soy el mejor, pues ya tengo esa confianza extra de salir al campo de batalla, ya sea en el entrenamiento o ya sea en la oficina o ya sea en lo que sea. Todos tenemos que tener esta mente ganadora para poder desafiar los límites que nos pone la sociedad o en este caso nuestra propia mente. Y de esto que nos estás platicando, pues algo que sí es muy cierto, Yair, es el tema de qué es lo que te dices todos los días. O sea, estas creencias de no me lo merezco, es que no soy bueno, no soy suficiente. Y tú hablaste de algo, o sea, voy a regresar todavía un poco, mucho más atrás de 1999, cuando tus papás empezaron esto. Es más, todavía muchísimo más, porque ya tenías 9 años, o sea, 3 años antes, 99, como en el 96, sí. Cuando tú empezaste en el tema de la natación, que tu mamá te llevó durante esos, o sea, dijiste que fueron 5 años, 8 años todos los días durante 2 horas, o sea, eso está cañoncísimo. Y muchos papás empiezan con el tema de que, oye, tu hijo quiere hacer fútbol, luego se le pasa, no pasa nada. Pero imagínate el hablar de que tus papás, en este caso no sé si fueron los dos o tu mamá o tu papá, pero durante 8 años, 2 horas al día, pues esto tiene mucho que ver con el tema de cómo tú también ves las cosas, ¿no? Entonces, si ahora regresamos todos estos años y ahora nos hablas del tema de qué es lo que me digo todos los días, no, pues es que yo no logré nada porque pues en mi casa no me apoyaron, no creyeron en mí. Entonces, ¿tú qué nos puedes hablar con este tema? Porque también se me hace muy fuerte. Yo creo que tú has vencido has tenido muchos desafíos en tu vida de culpar a otros por no lograr lo que tú te propones. El primero es dejar de hacerse las víctimas. O sea, empezar a culpar a los demás. Bien lo decía Rocky en la película de Rocky, más bien. Decía, el culpar a otros, eso lo hacen los cobardes. Y nosotros no somos aquí ningún cobarde. Así es que lo primero es responsabilizarse de los actos que hacemos todos los días. Tú estás en donde estás porque así has querido, tanto bien como para mal. Siempre, siempre en la vida vas a tener oportunidades de crecimiento. Y aunque no tengas papás, que no fue mi caso, o sea, fueron los dos los que me apoyaron siempre totalmente. Mi papá siempre poniéndome audios de motivación, todos los días no dejándome vencer. Cuando me decían que
que yo no iba a ser buen clavadista porque estaba demasiado alto y muy pesado, en vez de que mi papá me sacara, al contrario, me picaba más y me decía, oye, mira, está, como que están diciendo esto de ti, échale ganas. Y ahí iba yo. Entonces entrenaba, entrenaba y no me dejaba. Pero el hecho de, lo primero es hacerte responsable. Y si no tienes papás, siempre hay un tío, un amigo o lo que sea. Pégate a él. Siempre va a haber alguien que te va a apoyar, siempre. Tal vez hace 20 años, hace 30 años, no era como tal, porque lo sufrió mi papá. En este caso, mi papá era jugador de fútbol, estuvo en Fuerzas Básicas del Atlante y ya no pudo llegar porque no tuvo un patrocinador. Pero a la vez, él me dice que a él sí le pegaron en un entrenamiento, se fregó la rodilla, le pusieron un yeso desde arriba hasta abajo, entonces no podía mover. Pero lo que pasó ahí, muy importante, es que mi papá no tuvo paciencia de su recuperación. Entonces se iba quitando el yeso poco a poco, hasta cuando llegó con el doctor, pues llegó con un pedacito de yeso y obviamente no tuvo la recuperación y la rodilla no le tocó bien. Entonces también tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo y la paciencia de que va paso a paso, pero siempre responsabilizarse por lo que haces día a día y por lo que te dices todos los días. Eso está súper, súper, diría interesante, pero esto es una realidad, ¿no? El tema de la responsabilidad. Normalmente ahorita estamos hablando de que toda la culpa de esta pandemia la tiene el gobierno y la tiene mi abuelita y la tiene mi tía y los hasta los empresarios. O sea, siempre hay como el tema de estar señalando, ¿no? Y tú nos estás diciendo, a ver, quita toda esta cuestión. Si en este momento no estás donde tú quieres, ese es tu, no voy a decir la majadería, pues, pero esa es la decisión que tú has tomado, ¿no? Por decirlo de otra manera. Pero tú también has comentado otra cosa que se me hace súper importante. ¿Qué tipo de información estás consumiendo a diario? Esto de que tu papá te ponía los audiolibros y que te daba estas herramientas, pues se me hace fenomenal, porque esto generó en ti el hábito. Y ahorita vamos a hablar del hábito. Quiero comentar aquí algunas de los comentarios que han estado haciendo. Dice Carla Villaseñor, no estar en la zona de confort, seguir avanzando. Sherán dice, vivir tu propia vida. Dice Irlanda Ramírez, cuéntanos de tu formación en las Fuerzas Armadas. Sí, actualmente soy teniente de corbeta de la Marina y esto fue porque desde el 2015 que yo gané Juegos Panamericanos en Toronto, un año previo a Juegos Olímpicos de 2016, desde ahí, con el apoyo de CONADE, que estaba en ese momento Alfredo Castillo, ellos me presentaron con el secretario de Marina y de ahí la Marina tiene un proyecto, tanto como el ejército normal, de apoyar a los atletas. Entonces, desde ahí nos adoptaron, por decirlo así, y nos hicieron parte de la Marina. El grado de teniente de corbeta me lo dan por el nivel de estudios que tengo. Yo llegué con la licenciatura ya terminada, entonces eso es igual al primer rango oficial, en este caso teniente de corbeta. En el ejército no es así, aunque tengas los grados de estudios o lo que tengas, siempre empiezas desde abajo. Entonces, la Marina sí te apoya dependiendo al grado de estudios y no tanto a las medallas que has ganado. Entonces, eso también te motiva a que nunca dejes los estudios. Eso también está genial. Bueno, yo no sabía esta cuestión de las Fuerzas Armadas, pero qué padre experiencia. Dice aquí Carla Villaseñor, lo que uno hace por sí mismo, nadie más lo hará. Y voy a llegar a un punto, uno hace por sí mismo. Voy a tomar un punto muy importante porque tal vez a mucha gente no le guste lo que dije de que tú estás en donde tú quieres estar, porque me ha pasado, pero es la realidad. Yo vengo de una familia que no es rica, ni mucho menos adinerada. Yo vivía en San Agustín, segunda sección, casi en Ciudad Azteca, no sé si conozcan, pero es en el Estado de México, lejísimos. Y yo viajaba del Estado de México hasta el Comité Olímpico Internacional. Entonces,
Ahí sí se fletaron mis papás para llevarme diario. Y todos mis amigos que tuve en la infancia, ahí están. O sea, se quedaron en el mismo lugar. Entonces, sí les digo que yo estoy en donde quiero estar porque mi papá no quería estar en donde estábamos en ese momento. Entonces, siempre encontró la manera de ver cómo salir de ahí y cómo yo tuviera la disciplina de un deporte y de estar creciendo tanto en lo en la educación como en el deporte. Entonces, siempre hay maneras de salir adelante. Este punto que tú nos estás comentando también se me hace súper valioso porque es, si no hay algo que en tu vida te esté incomodando en este momento, pues entonces vas a seguir igual y tú nos estás diciendo cómo tú has generado, porque en este proceso me imagino y por los resultados que has logrado es porque te has mantenido en tu zona de incomodidad, la famosa zona de confort, tú te has salido de esa zona de confort para estar en una zona de no confort, ¿cómo tú te mantienes fuera de esa zona de confort? Primero, acepto lo que tengo y amo profundamente lo que tengo. O sea, me encanta donde vivo, me encanta mi departamento, aunque no sea muy lujoso, pero no es tampoco, o sea, lo menos, pero siempre es amar primero lo que tienes. Y siempre preferir un poco más. O sea, siempre hay cosas que puedes hacer más, aunque no es necesario. Yo soy feliz como estoy ahorita, pero pues sí prefiero tener un cuarto más grande, una casa más grande. O sea, siempre voy evolucionando. Por ejemplo, ahorita en la cuarentena, me encanta mi departamento, pero no tengo alberca. Entonces, mi próxima meta es estar en una casa o en un departamento con alberca. Entonces, ya es mi propósito, entonces trabajo para ello y ya tengo una mente, y una meta clara en mi cabeza de que necesito una alberca. Porque si nos pasa otra vez esto de la cuarentena, pues no voy a tener mi alberca. Entonces, siempre estoy prefiriendo más amando lo que ya tengo. Siempre he preferido amar más con con lo que ya tengo. Y eso no significa, como lo estás comentando, que tú aspiras. Yo creo que la mayoría de las personas, los que nos están escuchando, me gustará leer sus comentarios. Todos aspiramos a, o tenemos esta aspiración de querer más en nuestra vida. Igual como tú dices, la circunstancia de lo que tienes en este momento no significa que tú no puedas cambiar eso que tienes por algo mejor. Porque a lo mejor las condiciones, como tú lo comentas, de nuestros papás, que pues a lo mejor no eran de mucho dinero, nos dieron lo que pudieron con lo que ellos estudiaron, con lo que ellos trabajaron, pero el dónde tú vayas a estar o lo que tú vayas a crear ya depende de ti, no de tus papás. Y ahí es donde tú hablas de este sentido de hacerse uno responsable, porque el tema de la formación personal, ¿qué nos puedes abonar en el tema de tu autorrealización interna? ¿Tú qué valor le darías a este tema de crecer internamente antes que la parte externa? Primero es conocerte a ti mismo. Si no te conoces a ti mismo, tengas lo que tengas, te vas a ir. Lo material te va a dar más felicidad que lo que tienes adentro y de ahí ya estamos mal. Entonces tienes que saber quién eres, tienes que conocer tu cuerpo. Por eso hago mucha meditación, mucha visualización. Hago yoga también para conocer mi cuerpo. Muchos no nos damos prioridad, entonces siempre tenemos tiempo para tomar un café con un amigo, para salir con la familia, para hacer planes con otras personas, pero nunca tenemos un plan para nosotros. Entonces, lo primero es date una cita contigo mismo, o sea, tómate un café tú solito y quédate media hora escuchando los latidos de tu corazón. Cuando escuches los latidos de tu corazón, vas a sentir tu cuerpo 100%. Y entonces te vas a dar cuenta de que nunca habías sentido tu cuerpo ni tus emociones. Y desde ahí tienes que partir, conocerte profundamente en cuestión de emociones y cuerpo. Entonces tienes que saber dónde estoy, qué hago, qué es lo que hice bien hoy, qué es lo que hice mal hoy y qué es lo que puedo mejorar el día de mañana. A partir de ahí empieza todo. Y tú eres responsable de lo que lees, de lo que escuchas y de lo que hablas. Entonces, desde ahí,
cuido mucho eso, cuido mucho a quien sigo, cuido mucho qué veo en la televisión, que casi no veo nada, solo veo documentales ahorita con el de Michael Jordan. Estoy, cuando hago ejercicio, pongo casi no pongo música, pero pongo audios de speech motivacionales. Entonces, todo el tiempo estoy como creando hábito saludable en mi mente y cuido mucho las palabras que me digo. Entonces, pues desde ahí, o sea, no sé si me desvié. No, está, es, me hace maravilloso porque al final esto que tú comentas de lo que haces en tu diario vivir, se podría decir, me imagino que tú has tenido que hacer sacrificios. O sea, ya cuando te empezó tu carrera y todo eso, yo no digo que esté mal que la gente vaya y se divierta y todo eso, pero yo a veces les digo a las personas, yo lo que hago a veces estoy, un ejemplo, 14 horas, dependiendo de lo que tenga que sacar en el día, y es día tras día, tras día, tras día, tras día. Es más, las personas que están en este momento escuchándome las quiero felicitar, porque pese a que a lo mejor estamos diciendo que es viernes, podríamos tener como, a lo mejor como gusto el ver una película, o a lo mejor ya estar con la familia, despejarnos, y fue una semana de trabajo, y a veces muchas personas lo que menos quieren es, ay, me vienen a decir un rollo de superación y mentalidad y todas estas cuestiones, ahorita lo que quiero es no saber nada, y luego veo el programa, ¿no? Pero los que están aquí en este momento, los quiero felicitar porque yo sé que queremos aprender de Yair el tema de cómo él ha forjado esta mente de campeón. Ya no es, ay, Robert, qué padre, que va a ser el entrenador. Aquí es como un campeón en todos los sentidos de la palabra, porque yo veo que es un ser humano completo, ha logrado muchas cosas y también reconoce que quiere hacer muchas más. Y eso es lo que nos hace ser humanos, ¿no? Al reconocer esta parte. Pero me gustaría que nos platicaras esta parte que también se me hace fundamental en el tema del sacrificio. O sea, ¿qué has tenido que sacrificar? ¿O tú cómo has visto ese proceso? Porque a lo mejor tú, lejos de verlo como un sacrificio, lo ves como un desafío. Pero ¿cómo te veían las personas con las que tú te relacionabas? ¿Te dejó de hablar gente en este proceso? ¿Fueron, ya te hiciste de nuevas amistades? ¿O siempre tuviste estas amistades que te impulsaron? ¿Te dejaste de ir a fiestas o nunca ibas a fiestas? ¿Cómo fue ese proceso de ser un profesional en lo que haces tú? No, sí sacrificas muchas cosas. O sea, yo nunca fui un niño normal, para empezar. Porque desde los 5 años, pues fue, ¡paz!, al alto rendimiento. Entonces, fue en joda todo el tiempo. Y yo lo que veía es que cuando yo llegaba a mi casa o cuando apenas me iba a ir a entrenar, pues yo veía a los amigos de mi cuadra que ya estaban jugando allá afuera fútbol en la calle, ¿no? Entonces, había días que yo volteaba y decía, ¿por qué yo no estoy ahí jugando? Entonces, pues ya me iba a entrenar, ¿no? Nunca me costó trabajo ir a entrenar porque siempre me gustó hacer deporte, pero sí hubo días que me fastidiaba ya de los clavados y yo me quería ir a jugar. Y eso fue lo que sacrifiqué, como que la niñez de un niño normal, de jugar en el parque o en la calle o cosas así. Mis juegos fueron entrenamientos y los tuve que aprender a amar. Entonces, eso fue lo primero que sacrifiqué, o más bien inconscientemente lo sacrifiqué porque nunca fue un peso. Tal vez el sacrificio fueron de mis padres al sacrificarse por mí, tiempo de su vida que me la brindaron a mí. Desde ahí empezó ese sacrificio. Y ya después, a los 15 años, a mí me tocó separarme de mis papás. Yo me fui a vivir a Guadalajara 6 años y sacrifiqué, pues, el tiempo de familia. Yo me fui por los clavados porque contrataron a mi entrenador allá en Guadalajara y, pues, nos llevó a los 7 u 8 mejores niños juveniles en ese entonces. Y de ahí me tuve que desprender de mis papás. Desde ahí empezó el sacrificio, ya no tenía quien me cocinara, ya no tenía quien me lavara la ropa, ni quien me planchaba. Me hice independiente totalmente a los 15 años. Entonces ya fue otro estilo de vida, crecí muy rápido, me hice consciente de muchas cosas muy rápido en cuestión de la alimentación. Entonces todo evolucionó y todo ese sacrificio que
que fue dejar fiestas también, porque yo veía a mi hermano, yo tengo un hermano mayor que siempre vivió conmigo, entonces él se iba a las fiestas y yo me tenía que quedar en casa porque al otro día tenía entrenamiento. Incluso los cumpleaños, hubo muchos cumpleaños que los pasé yo solo. O los cumpleaños de mis papás yo no estaba ni en el de mi hermano. Entonces, todos esos momentos familiares, pues no estuve y me los perdí. Pero también gané muchas otras cosas, gané muchos viajes en mi carrera. Prácticamente conozco más de 50 países, todos los continentes. Y entonces cuando volteo a ver el tema familiar o los amigos que tenía ahí, pues obviamente prefiero los viajes, prefiero conocer otras culturas, tener amigos de toda parte del mundo. Entonces son sacrificios, pero que también tienen muchos beneficios. Es una balanza de, pues, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres una vida normal o quieres esta vida? Tú escoge. Entonces yo escogí esta, me perdí de muchas cosas, pero gané muchas otras. ¿Y tú te arrepientes de eso? O sea, si lo ves en retrospectiva, decir, no, pues yo hubiera querido una niñez tal cual, ¿o cómo ves eso? No, ni me arrepiento, no doy marcha para atrás y creo firmemente que a mí me tocó vivir esto. O sea, también creo en la causalidad, que tú estás aquí por algo. Cada uno de nosotros venimos a hacer algo en esta vida. Y creo que estoy cumpliendo bien con mi propósito. Y cuando yo me muera, quisiera llegar con Dios destruido totalmente y decirle, ¿sabes qué? Hice todo lo que pude con lo que me diste. Entonces, por eso siempre me estoy llevando al límite, porque siempre me cuestiono, ¿por qué vine a esta vida? ¿Por qué Dios me dio estas ganas? ¿Por qué Dios me dio esta fuerza? ¿Por qué estoy aquí? Entonces, siempre estoy preguntándome, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, siempre estoy exigiéndome. O sea, nunca le dejo a nadie ni a la vida la oportunidad de que me diga para qué yo vine a esta vida. Pregunta Carla Villaseñor. Yair, ¿te gustaría, al igual que Romel, dar pláticas? De hecho, ya las doy, ya doy conferencias privadas. He dado muchas en diferentes partes de la ciudad y ya me buscan escuelas, universidades. Las he dado a empresas privadas y sí me gusta más compartir mis vivencias que no traten de copiar lo que yo soy, porque ninguno de nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, solamente que a través de mi experiencia trate de prenderles una chispa dentro de ellos y a través de esa chispa, pues salgan de la zona en la que están o les genere otro pensamiento positivo para que puedan realizar las metas o los sueños que tengan a corto o largo plazo. Despertar una chispa vendría siendo como ya tú como, no sé si decirlo, maestro, mentor, aunque tú de alguna otra manera dices, pues yo voy, doy una charla, me invitan, pero ya te estás convirtiendo en, pues ya eres un líder de opinión, bueno, en lo que tú haces, y ahora la gente te ve como este ejemplo, todos tus seguidores, las personas que les apasiona también el tema de aspirar a hacer lo que tú hiciste. O sea, tú mismo lo acabas de comentar, van a pasar varios años para que alguien llegue al tema de lo que tú has hecho o lo que también esta persona que te inspiró, que fue Fernando. Fernando Platas, que tú lo viste a él y en tu mente es, yo quiero llegar a hacer lo que él hizo y aspirar a hacer algo más grande, ¿no? Sí. Dice aquí Irlanda Ramírez que si les puede recomendar uno de los audios que escuchas o que escuchabas. Mira, son muchos. O sea, realmente de chiquito, más bien los que me ponía mi papá, era de Jim Rohn. Me ponía Alex Day, que eran audiolibros. Alex Day me ponía... Campeón. Sí, me ponía Julián Villalobos. Me ponía... ¿quién más? Creo que eran esos tres los que me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo, o sea, la tengo aquí, una de Alex Day que se llama El Despertador. Siempre me la ponía todos los días. Debe de estar en YouTube, me imagino que debe de estar en YouTube. Sí.
pero yo me paraba y decía eso y automáticamente contagiaba a todo mi equipo. Entonces, ya cuando me veían, pues ya sabían que yo iba a llegar con eso, ¿no? Entonces, siempre me motivaba todos los días así y desde ahí empecé a ser inconscientemente un motivador dentro de mi equipo. Entonces, desde ahí creo que me gustó eso, ¿no? Ver a la gente feliz, ver a la gente que se esfuerza por dar un poco más para ellos, ¿no? O sea, la felicidad propia me la causaba ver, apoyar a la gente para que sí cumpliera un abdominal o un reto, el que sea, ¿no? Siempre tratar de impulsarlo en decirles de tú eres suficiente y no necesitas más. O sea, la fuerza mental es mayor a la fuerza física. Tu cuerpo va a llegar a un límite y aún tu mente puede darle más fuerza a tu cuerpo en ese límite. A lo que tú nos estás comentando, o sea, estoy digiriendo esto que acabas de decir, que no existe límite. No, o sea, va a llegar un momento, y te lo comento porque lo viví hace una semana. Me metí a un reto para recaudar fondos, para ayudar a los doctores de los hospitales porque no tenían sus herramientas, cubrebocas, guantes, cosas así. A veces no, se pasaban horas y sin comer. Entonces creamos un equipo que éramos 18 atletas, en la cual íbamos a hacer 48 horas sin parar de hacer ejercicio. Los 18 atletas, unos hacían 3 horas de bici a lo que alcanzaran, el otro se aventó un maratón y así cada uno 3 horas de ejercicio. Entonces hubo unos que se aventaron más de 100 kilómetros en bici durante las 3 horas sin parar y yo fui el último que cerró esas 48 horas y yo dije que iba a hacer abdominales sin parar 3 horas. Entonces yo cuando lo dije me reí, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, en mi vida voy a hacer eso, ¿no? 5 minutos y ya no me puedo mover. Y ahí la mentalidad jugó un papel muy importante. Cuando empecé las 3 horas, sabía que era el último de este equipo. Ya todos se habían rifado, ya todos habían dado sus 3 horas. Entonces yo lo que hice simplemente fue empezar sin pensar en las 3 horas. Entonces lo empecé a dar. Pasó una hora haciendo ejercicio. Así dije, wow. Entonces ya no sentía el cuerpo, ya no sentía mis abdominales, me pesaba la cabeza y el cuello. Y entonces ahí me empecé a automotivar, me empecé a decir cosas positivas, tú puedes, sí, una más. Entonces mi cuerpo ya había llegado a un límite, que entonces mi mente hizo que me olvidara del dolor y empezó a automotivarse. Entonces el cuerpo es tan vulnerable, pero la mente siempre puede darle más. Y hubiera aguantado tal vez una hora más con pensamientos positivos nada más. Entonces me di cuenta que no hubo un límite. O sea, rebasé los límites que yo me hubiera imaginado. No me hubiera imaginado pensar en acabar las 3 horas de abdominales. Entonces ahí me di cuenta que no hay límites. Eso es increíble y pareciera como... Por eso me encanta el nombre del programa, es conociendo lo imposible, pero le quitamos la IM y es lo posible. O sea, lo que es imposible al final sí se hace posible, sí. Pero es el tema de lo que tú dices. O sea, si tú no tuvieras en tu mente esta cuestión de la automotivación, hablaste de Jim Rohn, que es uno de los padres del desarrollo humano, que siempre dice, tú no puedes dar lo que tú no tienes. O sea, si no tienes amor, no puedes dar amor a otras personas. Si quieres ser amoroso, dice él, aprende de las personas amorosas. Si quieres ser un campeón, ¿tú qué es lo que hiciste? Ah, pues Fernando, él me inspiró, él ganó medallas y yo también quiero hacer lo mismo. O tu coach o tu papá, que también estaba inconforme de la situación que tenían en su casa y quería ser una mejor persona. Entonces, tú aquí lo que nos sugieres es tener una persona a la cual veamos sin que imitemos, obviamente, en tu autenticidad, y que de alguna u otra manera veamos qué está haciendo él y nosotros lo hagamos, pero a nuestro estilo, a nuestra manera, a nuestra autenticidad, sin perder esa visión. Sí, exactamente. Yo cuando vi a Fernando Platas, que le estaban dando la medalla, me dije, claro, él es mexicano, sé dónde está entrenando. Yo lo vi entrenar ese año previo a Juegos Olímpicos. Yo estaba chiquito, pero yo lo vi, yo me acuerdo perfectamente. Entonces
desde ahí ya ves que algo sí es posible. Entonces, desde ahí yo me puse a la meta, yo voy a llegar, y voy a llegar, ya llegué a unos Juegos Olímpicos, y ahora quiero la medalla, por preferir, ¿eh? Porque no necesito la medalla para ser feliz, eso es muy aparte. O sea, yo prefiero tener la medalla, no tenerla. Si llego a Juegos Olímpicos y no la gano, no pasa nada, yo sé que di todo para llegar ahí, tal vez algunas circunstancias que no puedo controlar no me permitan tener la medalla, pero en mi mente siempre va a estar la medalla. No pasa nada si no la gano. O sea, de todos modos, soy feliz con o sin medalla, pero siempre prefiriendo a algo más. Y eso, esa conciencia que tengo ya ahora de ver las cosas, sí me ayudó otro mentor que apenas lo conocí hace 4 años y empecé a trabajar con él, que se llama Diego Dreyfus. No sé si lo has escuchado. Sí, sí, claro. Yo me contacté con él desde hace 4 años y desde ahí, ¡pah!, mi chip cambió y empecé a disfrutar más de lo que hago día a día y de mi deporte. Aprendí que yo no soy clavadista, yo soy atleta en todos los sentidos. Yo practico clavados, pero también practico muchas cosas. No sé si viste también la película El Camino del Guerrero. Ah, está muy buena. Sí, claro. Desde ahí también me identifiqué. El saber que no eres nada, no eres nada material, no eres las medallas, y todo va más adentro. Sí, pues ahí es como el accidente lo lleva a regresar a esta parte interna, ¿no? Porque a lo mejor él estaba como muy en la cuestión de lo superficial, de la cuestión de cómo él se veía, cómo lo veían los demás, y el mentor lo que le decía, escucha, no has escuchado, ¿no? Cuando lo avienta al agua, de estar presente, o sea, todos estos procesos que lleva la persona, se me hace súper interesante. Aquí Noema Moreno dice, Robert, es padre aprender de los jóvenes, saludos, que si pueden saludar a su hijo que está viendo su programa, que la mamá le dijo, se llama Jonathan Ferrer, tiene 18 años. Saludos, Jonathan Ferrer, échale ganas y siempre ve al límite, aunque te digan tus papás para, tú sigue. Ya me dijo que ya no pares de ir. Pues qué bueno, ya tienen ahí la recomendación. Me gustaría hacerte unas preguntas que he desarrollado para los invitados, y es como, vamos a salir un poco del mood de lo que estamos hablando ahorita, pero me gustaría conocer, que todos te conozcan como otra faceta tuya, ¿no? ¿Cuál sería tu libro favorito? Mi libro favorito es el, bueno, hay dos. Creo que el libro blanco de Ramta, así como está, libro blanco de Ramta, y otro, El Poder de la Hora. Eso es como que me mantienen aquí, en el aquí. ¿El Poder de la Hora es de Eckhart Tolle? Ajá, ese mismo. Sí. Excelente. ¿Tu película favorita? ¿La del Gladiador o las de Rocky? Gladiador o Rocky. ¿Cuál es tu canción favorita? Híjole, me encanta bailar, me encanta todas las canciones, todo el tiempo estoy bailando, entonces no hay como canción favorita, más bien la música es mi favorita, o sea, siempre estoy entrenando con música. Me encanta. ¿Qué estás viendo en este momento? Michael Jordan, Netflix, el documental. Está buenísimo, me encanta. Ahí se ve como la vida de un campeón, ¿verdad? Uno ve toda la parte del éxito, el mejor del mundo, pero ya que te pones a ver como lo que hay de adentro, dices, wow, está cañón. Sí, Muy recomendable esa serie. ¿Cuál sería tu comida favorita? Tengo una alimentación a base de plantas, no, entonces sería, me encantan las enchiladas de mole. Oye, y esta parte de la alimentación de plantas, ahorita que estás mencionando eso, yo vi un documental en Netflix acerca de cómo los deportistas de más alto rendimiento de todo el mundo tienen esta alimentación a base de lo vegetal, que es todo un engaño detrás de que la proteína es necesaria, y que estos grandes atletas lo que han hecho es su alimentación a base de plantas, que es como está nuestro organismo, se podría decir. ¿Sí lo has visto ese o no? Sí, de Game Changers. Sí. Sí, es justo, pues sí, habla de, es que la industria de la carne es la que maneja casi el 80%
de la economía mundial en cuestión de los alimentos. Entonces, pues muchos artículos son pagados por esta industria para que no se vea afectada dichos productos o alimentos. Entonces, yo lo opté por tener una mejor salud, porque obviamente los animales de hoy en día que nos comemos, bueno, que se comen ustedes porque ya no como, esos animales ya no están en su hábitat natural, ya no están criados como hace 40 años o 50 años. No es lo mismo un pollo de ahorita que hace 40 años. El color, las magnitudes, todo cambian. Las vacas no conocen su hábitat natural. Dicen que la carne tiene demasiadas vitaminas B12 y otras cosas, ¿no? Pero para que el animal obtenga esos nutrientes y esas vitaminas, las agarra de los ríos o de su hábitat natural. Lo que va pasando hoy en día es que los animales nunca conocen su hábitat natural y el humano le está inyectando esas vitaminas y esos nutrientes. Entonces, el animal se vuelve se me fue la palabra. Ay, o sea, se vuelve como, en vez de... doméstico, se puede decir. Sí, en vez de tomártelo tú directo esas vitaminas, pues pasa a través del animal para que tú te las tomas. Entonces, también, por otro lado, en cuestión energética, yo lo veo así, es mi opinión. Yo no puedo meterme algo que ya está muerto a mi cuerpo. Entonces, cuido mucho las energías que yo consumo y trato de no cansar de más a mi cuerpo con alimentos que necesitan más tiempo en procesar. Entonces, es cuestión de salud y energética que yo lo veo así. Me encanta. Este ya sería otro tema aparte. Lo vamos a invitar a que nos hable de todo este tema de la nutrición, que se ve que también ya eres un máster. Sí. Y que estaría muy bueno hacer algo de esto, del tema del cambio de mentalidad en la alimentación. ¿Cuál sería tu lugar favorito en el mundo? Híjole, tengo muchos, pero mi lugar favorito en el mundo, nunca lo había pensado. Creo que me gusta mucho Japón por el nivel de cultura, por el nivel de respeto hacia los demás y el nivel de limpieza. Japón sería uno de los países favoritos. Me tocó conocer Dubái también, una ciudad que está en evolución constante y muy joven, que tiene demasiada riqueza. Entonces, entre Japón y Dubái también. ¿Cuánto, hablando de esta pregunta de tu lugar favorito, cuántos países has tenido la fortuna de conocer o de viajar? No, han sido más de 40, yo creo. Wow. Está por ahí. ¿Cuál sería tu mejor hábito? Entrenar. La salud. El hábito saludable. Y eso implica todo, ¿eh? Desde lo que lees, lo que escuchas, lo que haces y lo que hablas. ¿Cuál sería tu peor hábito? Quedarme estancado, o sea, en la zona de confort. Ok. ¿Cuál es tu lema personal? Esa frase que llevas como tatuada. Tengo aquí en el pecho tatuado, yo soy lo que yo soy. Entonces, es una frase muy sencilla, pero que tiene demasiado impacto para mí. El cuestión de decir, ¿quién eres tú? Yo soy. O sea, el yo soy es todo, abarca todo. Como se le preguntaron a Dios, ¿quién eres tú? Yo soy el que yo soy. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último, la oscuridad y la luz. ¿Qué es Dios? Pues es todo. O sea, realmente yo veo a Dios en ti, yo veo a Dios en las personas que están aquí conectadas. Dios para mí es todo. Entonces, yo lo tengo aquí, en el que me quito todas esas etiquetas y yo soy prácticamente todo en amor. Wow, está maravillosa esa respuesta.
¿Cuál es? ¿Quién crees que debería de entrevistar en Conociendo lo Imposible? ¿A quién crees que debería de invitar? ¿A quién deberías invitar? Pues puede ser otro atleta, pero también creo yo que debe haber alguien que no necesariamente sea atleta o conocido. O sea, tiene que haber alguien allá afuera que hace poquito escuché en una conferencia de Carlos Muñoz que se subió un niño al escenario que tenía 10 años y empezó a tener negocios desde los 8 años vendiendo micheladas, pero no era con cerveza, era con refresco. Y él quería poner otros puntos de venta en varios sectores de Mérida. Entonces, gente que trabaja en la calle, que sí se ha hecho rico, de no ser nada, se ha hecho multimillonario. Creo que también esas personas nos aportarían muchísimo y la gente se sentiría más conectada con ese tipo de personas porque realmente son los que están en la calle y son los que no tienen el foco o la luz. Aquí dice Carla Villaseñor, ¡a él otra vez! Aquí me dicen a Fer Arceo, que le acabo de entrevistar, que es cantante, también, pues claro, nos fascinaría. Sí, me interesa lo de la alimentación. Pues perfecto, vamos a cuadrar en junio, ver si coincido con la agenda del buen Yair del Campeón, para ver si nos da un tiempo para hacer una nueva entrevista, y con mucho gusto. Y a este chavito, si ve esta entrevista, pues me dará mucho gusto entrevistarlo. Voy a ver si lo encuentro en internet para poder entrevistarlo. Le voy a decir, Yair Ocampo te recomendó, así que ahí está la entrevista, para que no digas que no. Sí. Y yo conozco también a Carlos Muñoz, gané el Challenge en un curso que se hizo a nivel internacional. Yo tuve la fortuna de ser uno de los ganadores de ese Challenge en la generación de contenido y lo conocí en Monterrey. Y le mando un saludo también a todo su equipo maravilloso. Es también un representante nacional en el tema de negocios muy, muy bueno. Sí, y en emprendimiento también, que no, nunca se quedó en la zona de confort. Es correcto. Pues te quiero agradecer, Yair, el que nos hayas acompañado a esta sesión, a esta conversación digital. Y me gustaría, antes de cerrar, ¿con qué palabras quieres cerrar esta conversación digital? Eres y te convertirás en lo que pienses la mayor parte del tiempo, tanto positivo como negativo. Si tú piensas que puedes, vas a poder. Si tú crees que es difícil, se te va a hacer más difícil. Entonces cambia la palabra por, en vez de decir, ay, esto está muy difícil, cámbiala por, esto es de, se me fue la palabra otra vez. Es de alta exigencia. En vez de decir, esto está difícil, cambia la palabra por alta exigencia. Eso te va a permitir que te forces un poquito más y que lo logres. Me encanta cómo cierras el programa, Yair, y te quiero agradecer tu tiempo y también le quiero agradecer el tiempo a cada una de las personas que nos escuchó. Que nos 22 horas. Y que, ya ven, exacto el reloj ahí, ya corte. Como dice Eugenio Derbez, córtale, mi chavo. Aquí vamos por cronómetro para que vean la disciplina del primer nivel, ¿eh? No, aquí no andamos con cosas ni que nada de que te pasa 5 minutos ni nada. Gracias, Yair, por este tiempo maravilloso, por todo este conocimiento. Cada una de las palabras, cada uno de los comentarios que hiciste se me hicieron que valen no nada más oro, son diamantes ya en bruto, o sea, ya para que cada una de las personas lo pueda como tomar en sus vidas. Y gracias por este gran aprendizaje, por esta gran noche, siendo viernes de cuarentena, y espero la verdad tener la oportunidad de volver a tener esta segunda parte, pero ahora con la alimentación me dará mucho gusto cuadrar contigo. Gracias también a todos ustedes que hicieron posible esta sesión, por sus comentarios, denle like, dejen sus comentarios y recuerden también que este video está en YouTube para que se suscriban y sigan el canal.
¿En qué redes sociales te pueden seguir antes de Yair o Champion? Estoy en YouTube y en todas mis redes estoy Yair bajo o Champion. Ahí para me que lo sigan. Me comentabas que estás haciendo videos en vivo en YouTube y entrenamientos, ¿no? Sí, estoy dando las bases para que no se lesione la gente, para que aprenda a hacer ejercicios básicos, pero bien hechos. O sea, para que aprenda desde lo más básico y ya después de 3 semanas, es un plan de 3 semanas que estoy dando de base de entrenamiento físico, para que después de 3 semanas, pues, puedas hacer cualquier rutina que veas en Instagram o en YouTube o las que de repente te encuentres en redes sociales. Así es que para los que van iniciando, para los que salen de alguna lesión o para alguien que quiere fortalecer alguna parte del cuerpo, estoy todos los días, 6 p.m, estoy haciendo live en Instagram y en YouTube para que se puedan conectar si ustedes quieren. Ahí tienen la invitación para que no se la pierdan. Qué mejor que tener un mentor como Yair, que tiene amplia experiencia en el tema del deporte. Y pues muchas mujeres quedaron así como, ay, no me voy a perder esto, nada más vieron tu foto y se deslumbraron, pero el tema de tener ese cuerpo con el lavadero y todo eso no es un día a otro, no es, es la preparación. Ya vieron 3 horas continuas haciendo abdominales nomás. Sí, caray. Pues muchas gracias, Roberto, también por tu espacio y espero que haya aprendido algunas chispitas en la gente que nos vio. Yo tengo la seguridad de que así ha sido, gracias a la mamá que también puso a su hijo ahí de 18 años, esperemos, yo tengo la seguridad de que tu testimonio le habrá inspirado el día de hoy. Gracias, Yair, que Dios te bendiga, gracias a todos, nos vemos. Con una nueva entrevista, cuídense. Bye, bye.